La verdad que hemos crecido de todo punto de vista, por la cantidad de gente que ha venido, porque finalmente el clima ha acompañado también, porque la verdad que estamos teniendo de todo tipo de charlas y el feedback en las redes es muy bueno también, los comentarios. Recién me comentaban que estamos ahora y todavía falta un tercio del evento, ya 40.000 visitas únicas al sitio para mirar eso. Así que la verdad que se ve que la gente está disfrutando de lo y nosotros también. Bueno, este año fue un año que cambiamos porque nosotros veníamos haciendo como TEDx temáticos o con un tema y este año volvimos de vuelta a todos los temas, digamos, ¿no? Y bueno, eso lo que hizo fue que genere como mucho más diversidad, ¿no? Tenemos un científico, una actriz, tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos filósofos, bueno, gente que dio miles de charlas y de repente hoy está nervioso, ¿no? Esa cosa que se genera cuando, que se genera alrededor de todo esto. Pero no, la verdad, yo con los speakers, muy contentos, todos superaron su último ensayo, hoy estuvieron mejor, así que muy contentos. El cambio de locación lo hicimos un poco casi que a demanda, porque en realidad nosotros estábamos teniendo más o menos 8.000 registrados, en esta edición fueron 10.000, y estábamos trabajando con el teatro más grande de Uruguay, pero que eran 2.000 personas, ¿no? Bueno, con este cambio lo que nos permitió es crecer, invitar a más gente, esta vez 4.500 personas. La verdad que el público de TED es un público que está muy bueno, o sea, es como un público que viene súper receptivo, disfruta, agradece, comenta. Por lo que vemos en las redes sociales, que es un poco el termómetro, va muy bien. Nos damos cuenta cada vez que nos queda chico, o sea que en realidad lo que tenemos que buscar es un poco un lugar más grande. La verdad que no hay muchos lugares acá en Montevideo, habría que pasar como medio un estadio. Y bueno, vamos a ver. La conclusión, la verdad queremos, me gustaría que nadie se quede afuera, de todos los que se registran para venir puedan venir. El objetivo será ese, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. A ver, y si no es eso, es crecer, por lo menos crecer.